Buenas tardes, tripulantes. Bienvenidos al Museo de Tela de Grandes Navegantes. Ante vuestros ojos se encuentran los navegantes más importantes de la historia, como pueden ser, por ejemplo, Magallanes. Buenas tardes. Como ha dicho ella, yo soy Fernando Magallanes y supongo que todos sabréis que soy el más importante de todos estos navegantes. Os dije, ni hao, chao chun hao, ni hao ma. Drake. Yo soy Sir Drake, soy el que más sabe de todos los mares, no como ese chino de ahí. Además, es uno en el lujo. Capitán Cook. Bucanero, yo soy el Capitán Cook, el mejor de todos. ¿Y el Cano? Yo soy Juan Sebastián Elcano y hice el descubrimiento más importante, no como esta banda de bucaneros. Muy bien, ahora daremos 5 minutos para que repartáis en pequeños grupos por toda la clase. Al lado de cada personaje hay un papel donde está toda la información que más tarde os servirá para las preguntas que os voy a realizar. Así que podéis levantar. Vamos. Son 5 minutos. Amo Arcano, Arcano. Quedaron un grupo que cada minuto cambia y de cambio. Y tienes que ir a otro personaje. Sí, que los líderes se tendrán que levantar. Tienes que poner delante porque si no vas a estar viendo y viendo muy incómodo. Tendrán los líderes que levantar y posicionarse en alguno de los 5 navegantes, porque alguno de los 5 navegantes será la respuesta correcta. Pero puedo hablar conmigo. Sí. 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 Para adivinar la respuesta correcta podéis interactuar con vuestro grupo y contaros y decir la respuesta. ¿Y Ana, una vez que elijan barco? No, podéis cambiar. Tenéis 5 segundos para iros a cada barco. En cada turno de cada barco se va a dar una monedita que después al final será un recuento y el que tenga más monedas será un reloj. Una monedita, no lo tengo para pagar. Pero para el turno. Claro, para el turno. Un doblón de oro, ¿eh? Una monedita, no lo tengo para pagar. Pero es oro de oro. Vale, primera pregunta. ¿Quién demostró que la Tierra era redonda? Tenéis 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Pero dónde se puso hoy? Que soy 4 en la pelota. Yo descubrí que la Tierra era redonda gracias a mi exhibición para llegar a la ruta a la isla de las especias. Lo iba a descubrir Magallanes, pero falleció y no completó la vuelta al mundo en una isla indígena y murió con una lanza envenenada atravesada entre la piel. ¿Sabes quién era yo? Vale, podéis entrar. ¿Una monedita? Muy bien, Bucanellos. Segunda pregunta. ¿Quién cayó enfermo, lo cual provocó su muerte? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya no puedo mover. El drake. Ya no puedo mover. Exacto. Yo, de tanto trabajar, caí enfermo. Y eso es lo que provocó mi muerte. Y os vamos a representar la escena. Capitán, ¿ha encontrado usted los mapas? ¿Qué? ¿Qué mapas? ¿Y la brújula? ¿Esa brújula se puede comer? ¿Ha metido usted los alimentos en los barcos? ¿Esos alimentos? ¿Qué alimentos? ¿Ha pagado usted los tripulantes? ¡Oh! ¡Me duele el pecho! Después del triste fallecimiento de Zheng He, la siguiente pregunta.
¿Quién fue derrotado frente a 120 soldados españoles en 1598? 5, 4, 3, 2, 1. Vaya, lo que estáis haciendo. Efectivamente, yo fui derrotado por esos malditos españoles. Y tenéis vuestras pruebas. ¿Quién era marinero, navegante y explorador? 5, 4, 3, 2, 1. Veo que no estáis en lo cierto. Yo era marinero, navegante y explorador, ya que algunos de aquí se dedicaban a eso, pero tenían otras funciones. ¿A qué capitán le acompañaban los barcos Trinidad, Concepción, San Antonio, Santiago y Victoria? 3, 2, 1. Así es, estáis en lo cierto. Me acompañaron esos 5 barcos, aunque por desgracia no pude llegar con todos. Aunque no lo vi más. Muy bien. Ya de las últimas. ¿Quién murió en Hawái? 5, 4, 3, 2, 1. Es que se copian. Vaya, creo que sabía algo. Es cierto, morí en Hawái. Durante mi tercer viaje de exploración, fuimos a Hawái durante unos días a explorar. Y bueno, pues los nativos de allí me robaron un cúter que era muy especial para mí. Y fui a buscar a la monarca y resulta que me mató. Y ahora voy a demostrar la cena. Ay, la moneda. ¡No! ¡Ah! ¡Me hace día de muerte! ¿Quién visitó Arabia, Kenia y otras ciudades? 4, 3, 2, 1. No, no vale cambiar, no vale cambiar. Ha hecho uno. Me han dicho que me ponga aquí. Sí, eso es. Exacto. Yo visité Arabia, Kenia o otras ciudades con una flota de más de 300 barcos y 27.800 marineros. La última es si hay empate que tenemos al No hay empate. ¿A quién de estos 5 personajes le habían castrado? Castrado, es decir, cortado. Sí, no, yo creo que... 3, 2, 1, 0. Porque cada vez que voy a un sitio tú vas detrás. ¿Cómo ha dicho el chino? Yo he dicho el chino, ¿verdad? Oye, Roberto, perdón. Muy fácil. Muy fácil, no, porque no es difícil, que si no... No, fácil. Que va a ser de los 3, que son los 3. Pero si se trata de los 3, si no, ya hay alguien peleando. Es que como... Esa es la mano, ¿quién descubrió América? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Exactamente, Muy bien, eso he enterado. Va a ser. Es que la suelo ver de ese empate, pero voy a mostrar.
como soy un grupo listo, lo hemos puesto antes. Bueno, ¿qué os han parecido los personajes? Antes de que les dedique a ese segundo mucho. ¿Vale? Bueno, el chino lo hemos puesto porque para que fuera algo diferente, porque claro, siempre sabemos de Colón, de Marco Polo, de Kuhn, de Trey, de Nelson, que está ahí en la esquina, que tampoco lo hemos utilizado mucho, porque está nada más que en póster. Por supuesto, Magallanes y Cristóbal Colón, y todos los españoles, nada más la esquina, y tantos que hubo. Pero claro, el chino poco sabemos de él. Pero tampoco sabemos de tanto de Trey y de Kuhn. Aquí hay un personaje, este ya vosotros habéis ganado, nos lo dejamos ahí, ¿vale? No. Pero de haber visto dos capitanes del grupo segundo, levantaros. Tenéis 5 segundos para decirme que un personaje, Ana, que era considerado en un país, que, ¿un qué? Era considerado en un país de lo más mal. No, un irtilo. Vamos, sí. ¿Un hijo de qué? Pero no lo digas. De mala madre, ¿verdad? Es más, tenía puesto dinero que un precio en su cabeza. ¿Y ese mismo personaje, en otro país? Estaba en un puesto muy alto. Estaba por lo alto, en el país. Vale. De estos cinco. Y estaba, era en el libro público en un país, que además no es muy porque para nosotros, y sin embargo la reina lo llevaba siempre a sus convites como su gran guerrera, como el fin campeador de España. 5, 4, 3, 2, 1... Yo era odiado en España por atacar y arrasar ciudades como Cádiz y Vigo. Sin embargo, por ello, también en Inglaterra me dieron varias medallas honoríficas y fui reconocido como un héroe incluso frente a la reina. Bueno, tenemos el segundo. Oye, el grupo tercero, por aquí subí, estoy como a que voy a continuar con los bailes. Mañana, os traeré chocolate. Me viene. Oye, antes de despedirnos ya, ¿os ha gustado? Sí. Antes de despedirnos, Magallanes, ¿tú cuántos barcos zarpaste? No, 5. ¿Con 5 barcos y con cuánto llegaste, el cano?